allá en Santiago del Estero, en el departamento Copo, como trenzando recuerdo vive un paisano sentido, gaucho de manos curtidas en cuyos ágiles dedos quedaron encallecidas las esperanzas de un pueblo. Tomás Cuellar es su nombre, y al nombrarlo con emoción me estremece el corazón, y en las tardes de noviembre temo que mis manos tiemblen recorriendo el diapasón, y mi voz se torna guardentosa cuando el recuerdo lo abraza y veo a Tomás en su casa, estampa de trenzador, gaucho, churo y decidor, al que nunca olvidaré, y al cantarle con amor se hace viento el chamamé. ¡Zapucay Franquito! Bueno, Ariel, ¿cómo va eso? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Agradecido a ustedes que nos dan esta oportunidad y bueno, acá estamos. Y acá, estamos acá, pero en realidad para hablar con vos, que como la gente del chamamé te conoce, sos el Ariel el Formoseño, ¿no? Porque sí, así se te conoce como artista aquí en esta región. La gente no ha puesto ese nombre, porque siempre que vamos a algún lugar, el Formoseño o Ariel Peralta, el Formoseño, fue la gente lo que... Y porque además tenés tus orígenes allá, te criaste. Exactamente, allá. Sí. Nací. ¿En qué parte de Formosa? Contanos. Pozo del Tigre. ¿Dónde queda eso para ubicar a la gente de aquí? Por la ruta 81, la que va a Salta. La ruta que hace el chaqueño palavecino y todo eso. Ah, mira vos. La ruta que hacía él cuando era colectivero. Claro, era colectivero, bueno, antes. Así que... ¿Y de pibito en el acordeón? No, o sea... O más de los 10, 11 años apareció un acordeón allá en la zona y me gustó, le pedí a mi papá que me lo consiga y gracias a Dios me lo consiguió y bueno, ya tenía esa... Estabas en el monte, dijimos. Nací y me crié ahí. ¿Qué hiciste de pibe? Y ir a la escuela. ¿Caminando? ¿Tenía larga o estaba ahí no? 2 kilómetros. ¿2 kilómetros? Y un lápiz negro y un cuadernito nomás, no había tantas cosas como ahora. ¿Y qué aprendiste a hacer ahí? ¿Tenían chacra ustedes? Chacra, campo. ¿La tiene tu viejo todavía? Mi papá falleció, pero está el campo. Está el campo ya. Está todo, sí. ¿Y aprendiste a qué cosas ahí? Y los años más lindos de la vida, creo que. ¿Sí? Sí, para mí sí. Que si volviera a nacer, para mí elegiría de vuelta ese. ¿Qué te dio ese lugar? Aprendí a tenerle amor a las cosas, a como quien dice, darle el valor que hoy casi no veo. Uh-huh. Un chico que nosotros queríamos parecernos todo a nuestro padre. La mayoría de los chicos, los sobrinos iban y se querían parecer al tío y todo era así. Y ahora vos, un chico, es difícil que quiera, como quien dice, ser como el papá. Hace cuenta que ni únicamente en el fútbol, pero después claro, casi... Está bien, nosotros, pero lo que hablamos de lo cotidiano, de lo exactamente, que saber una tarea o escuchar una explicación. No, la verdad papá, que... Digamos, en la hora del almuerzo. El sacrificio que se hace allá para todo. Vos acá tenés todo a mano, allá no tenés lo eléctrica, no tenés una moto, es una novedad. Ahora, como quien dice, se está... Pero en aquel tiempo tenías que andar con el parche, si pinchabas la bicicleta y andar cuidando, donde hay espina, andate de a pie porque no... Es así. Bueno, además una zona que animales tienen. Y hay de todo. ¿De todo? Hay de todo. ¿Hay de yacaré? No, allá... ¿Vi oso hormiguero? Porque me vas a mostrar una foto. No, hay de todo. Allá... Debe tener como un metro y medio. Nosotros nos hemos criado comiendo guasuncho. Y así como eso. De todo lo que hay allá. Charata. Que acá la gente
No conoce. No conoce. Uh-huh. Allá, nosotros no hemos criado así, sí. No teníamos cocina a gas, no uh-huh. teníamos nada de eso, todo. A leña, el agua, tenés que ir a buscar un estero, un Mirá. Pozo por ahí que hacer por la sequía. Sí. Tenés que ir a sacar el agua de ahí abajo. Todo diferente, realmente. Y cualquier chiquito de 6, 7 años lo mandan a un lado a buscar a caballo, en burro, lo que sea. No, ellos van y hacen lo que tienen que hacer y se pegan la vuelta. Lo podés mandar al pueblo, a 2 leguas, a 3 leguas, ellos van así como lo ves chiquito, no vas a creer. Y no han tocado a todo, ¿no? Es, sí, es parte es así de la vida. ¿Cómo se cría uno? Es así, sí. ¿Y cómo se divertían? O por lo menos, que ¿por dónde empezaste a escuchar la música? ¿Por dónde te empezó y a escuchar? Y allá cada campesino, como quien dice, es creyente de un santo, de una virgen, uh-huh. y para cada fecha del santo. Hay una festividad. Claro, se invitan los vecinos, la gente que cosa, se carnea un animal y ahí se arma la bailanta, todo, pero como te digo, sin sonido, sin... No, está claro eso. Lo que aparece es el acordeón y la guitarra, después... A veces guitarra, a veces bombo. Pero lo más importante, para usted, la identidad la marca el acordeón. Exactamente, no, allá el acordeón es una cosa, pero como quien dice, adorada por la gente. Porque... ¿Está en todas las casas? ¿Siempre te encontré algún familiar que y sepa? Hay gente que, como quien dice, después está más en el pueblo, hay gente que se dedica a eso, pero siempre un campesino, alguno tiene algún acordeón, algún bombo y... Y arranca. ¿No? Y sí, y no es como que tiene horario para terminar, eso arranca y no se sabe cuándo termina. Y claro, lo que acompaña el combustible cuando no, se termina, sí. Hay que buscar más. Y todo ahí nomás en el pozo, con un pozo hecho en la tierra, sí. Y le ponen agua y la meten a la botella ahí, sí. Y se sigue. Y si no está fría, la toman igual, porque no tienen problema. Está bien. Ah, si no. Está para tomar, no la van a tener para andar mostrando. No, es así. Y lo bueno de eso es que aparece la festividad y esto de poder tocar y hacer música, y la música empieza a estar como una, o por lo menos en esos lugares, como una parte importante a la hora de no, la verdad es que la gente lo aprecia muy bien allá todo. Se baila chacarera, gato, escondido, chamamé, por supuesto, pero no. Todo esto en el medio del monte, ¿no? Sí. Una chacra que pone alguno, un lugar. No, y se junta la gente, al no haber nada, la gente, como quien dice. Hacen correr la voz, ¿cómo es? Sí, no, y allá ya uno comenta al otro y así, porque. Es así. ¿Fiesta de cuánto, por ejemplo? ¿Cuánta gente pueden juntar? Y mira, si es una yerra. ¿Qué es una yerra? Es donde se. Se trabaja con los animales, se marca, se señala, se vacuna, se hace todo ese trabajo del campo. La gente está enterada siempre, ya para el año hace fulano, para tal fecha hace el otro, y viste, ya es como un sí o sí, eso se hace. ¿Y ahí hay que llevarlo a comer o el no, que recibe? No, ahí sobra la comida. Sobra la comida, sí. ¿Y nadie mezquina nada? No, aparte que la gente no se fija, como quien dicen, nada de esas cosas. Sigue siendo la gente así. Ahora te puede faltar cualquier cosa, pero siempre. Y esto es un poco lo que marca este contraste con lo que uno puede tener por acá. Si necesitamos, parece que necesitas un montón de cosas para ser feliz. Y ahí con sí, pasa que uno, felices. Como quien dice, se quiere emparejar y es imposible. Es imposible porque yo mismo cuando vine acá, yo veía que todos mis pocos amigos que tenía. El que si no se bajaba de un auto, se bajaba de una moto, y yo siempre caminando. Hasta hoy ando caminando, pero no hay problema, ¿no? Uh-huh. Pero te quiero decir que es otra vida, como quien dice. Estás acá, tenés que ir a 2 cuadras y estás rezongando porque no tenés la moto. Sí, porque 4 cuadras ya es lejos. Sí, y allá no. Y allá habla de lejos. No, allá te carga una maleta al hombro y tenés que ir al pueblo a vender queso, a traer la mercadería de vuelta y no tenés otra, si no haces eso, no vas a comer. Te vas la mañana temprano y volvés de noche. Sí, calculando el... ¿Por el sol? Por el sol, por la víbora, por un montón de cosas. Ah, mira vos. Que aparecen después de comer, el horario fuerte del sol, ¿a qué hora aparece? Voy a llegar a patada. No, la víbora la podés encontrar a cualquier hora, pero más en la tardecita, o cuando hay viento norte, que allá no falta nunca, eso es como que anda enojada, pareciera, y te... O sea, tenés que tener un camino de regreso, que a lo mejor no vendiste tanto, y estar alerta para que no te pique una bicha. Sí, después está el tema del que uno a veces no lo vendés como lo querés vender,
Vos vas con una ilusión y allá a lo mejor lo terminás cambiando por harina o por hierba o por cualquier cosa. Porque no, no ¿De tu chacra qué salía? ¿Qué llevaba? De todo. ¿Tu viejo qué te enseñó a hacer? De todo, mira, ahí en mi casa, yo digo, nunca nos faltó nada. Nosotros, siendo de la comida, por ejemplo, teníamos todo, fruta, no fruta como tenemos acá, manzana, todo eso, sino decir sandías, melón, todo lo que es. Propio, ahí. Ah, sí, a discreción. Era para todos los días arrancar lo que tienes. No, sí, ahí tenés todo a mano. Pero, ¿y después queso, qué hacías? ¿Queso de cabra? No, la cabra no, allá no se hace queso. No. De vaca sí. Sí, ¿hacían queso usted? Sí, zarzo lleno, mi mamá siempre. Y yo el otro día le contaba a mi hija, le digo, le estaba explicando cómo, porque ella no saben cómo es. Le estaba explicando yo, le digo cómo se hacía el queso, cómo se hace el quesillo, que claro. El quesillo se hace con el suero caliente, que es una cosa riquísima, pero el que no lo conoce. Además es una herencia cultural, se va transmitiendo de generación en generación. Yo como digo, uno está acá, pero yo hoy me voy allá y no es que te digo, es que sé todo, pero yo me doy vuelta como cosa porque uno viene de allá, ¿viste? ¿No? Uh-huh. En tu vida. Exactamente. Ahí te marcó tu infancia y tu adolescencia, ¿cómo no? Es así. Hasta que después también cuando llegué acá, también el acordeón debe ser, intuyo yo, eso que te permite seguir teniendo conexión con aquel lugar, porque uno debe extrañar. Te encontrás en todos lados, siempre en todos lados que vas, alguien encontrás y se te arrima y te pregunta de dónde sos y ya haces una amistad. Aparte de este ambiente del chamamé es hermoso. Sí. Es hermoso. Un ambiente que en Firmada empezó a crecer en los últimos 10, 15 años. Ojalá que se siga abriendo puertas, como quien dice, porque es un ambiente hermoso. Toda gente, como quien dice, que va a pasarla bien, no va a joder a nadie. Ni se la pasa bien. Se está bien, y, se come y se toma bien. Y no sería gente que te vaya a hacer daño ni nada de eso, como a veces te van, te rompen un vidrio, te pintan una pared, te hacen cualquier cosa. La gente del chamamé es otra cosa. No, acá en todos lados. Vamos a escucharte y me seguí hablando de la gente del chamamé y los lugares porque están tocando por aquí. No hay problema. Allá por el noroeste de la tierra formoseña, donde la misma se preña para parir su misterio, trina su canto el jilguero, el viento norte no tiene pausa, la lluvia canta bonanza para el indio y para el blanco, y hace crecer en el campo viejos sueños y anhelos. Allá por Campo Alegre, Formosa, para un domingo llegué, un 17 de noviembre fue, allá por el 93, jineteadas y chamamé, y un reservado imponente, supo voltear a tantos valientes, hasta que yo lo monté, el invito le saqué, a escuela, fuerza y rebenque. De los lugares donde uno toca. A ver, Firmad ahora y en este momento, en estos tiempos, este mes está inaugurando la explosión chamamecera su propio local, Godoy. Sí. Pero antes costaba que en Firmad pudiera haber chamamecera, antes de que por lo menos Godoy pudiera armar algo. Sí, ha habido en el Galpón del Sueltas. Pueblo, sí, así, pero nadie se dedicaba a eso, era como
si caía, caía, como quien dice. Hoy te digo que encontrar un salón o una fecha para hacer chamamé ya cuesta, ya acá, en Firmat, Chabá, en la zona y así. Nosotros por ahí tenemos la suerte de que nos llamen de otro lado. ¿Por dónde anduviste tocando? Y acá en la zona ya casi por todos lados. Casi. Rosario. Rosario, San Nicolás, Entre Ríos, ahora ya hemos ido 2 veces para el lado de Córdoba, ahora tenemos una tercera para ir. O acá en la zona, en todos los pueblos, Alcorta. Digamos que en los últimos 3-4 años creciste mucho yendo a tocar. Sí, porque como quien dice, al ir a tocar a un lado siempre ya quedás como quien dice para ir a otro lado. Relación. Exactamente. Y después se hace una ruedita, como quien dice, ya siempre tenés el. Así, la gente le gusta o como quien dice, te tienen en cuenta, ya la otra fecha que la va a hacer siempre. Parte de la otra fecha que viene. Sí, acá los que hacen acá en Firmada, todos nos han llamado, no nos podemos quejar de eso porque, gracias a Dios, todos nos han llamado. Y bueno. ¿Y qué tienen ustedes por ahí? Porque cada uno debe tener su propio sello, digo, no por competir, sino porque, o cómo tocan, o cómo. ¿Tiene la presencia en el escenario o el losista? Yo creo que quizás a veces la misma responsabilidad con que uno se toma todo. Nosotros hasta hoy nunca hemos fallado donde dijimos que íbamos, hemos ido. De alguna forma u otra hemos molestado a uno y a otro, que como quien dice son un montón, pero el que más nos ha trasladado para todos lados es un primo mío, el Chano Miranda, que... Como digo, no, de parte de nosotros, él deja cualquier cosa y a nosotros nos hace llegar. Si no hubiese sido él, también quizá se nos hubiese complicado más las cosas. Antes estaba otro muchacho más, Claudio, que también nos daba una mano. Y ahora vamos, como quien dice, no nos queda otra, molestando a uno, a otro, pero nosotros cumplimos. Cuando decimos vamos, vamos. ¿Y un set de usted, cuánto dura el show? Y mira, en Rosario tenés un espacio de... menos de una hora, pero ese tiempo tenés que darle, como quien dice, darle rosca. ¿No? Sí, hay una lógica del chamamé que no se toma tanto tiempo para hablar, ni para... Bueno, es tac, 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 y ahí entra como 30 días. La zona de Rosario es, tenés que hacer todo enganchado, todo uno seguido del otro, no tenés que cortar, salvo por ahí cuando tenés que presentar o no. ¿Está más ligado que quieren que la pista siempre no, tenga no, ellos aire, quieren, o ellos les gusta así? Una vez que arrancan, dale, porque... Una vez que cortaste, se sienta uno, se sienta otro, cuando te acordás, ahí es así. ¿Y en Rosario qué lugares son los top hoy para tocar, los lugares que uno dice, bueno, históricamente en el rancho? Como conocido, en la Carpa del Encuentro, ahí hemos estado unas cuantas veces ya, en el Club Peñarol, que hoy en día, según la gente que va siempre... Es como quien dice lo mejor que hay. Hoy, eso es tierra de chamamé, hoy en Rosario. Sí, hay muchas pistas de cosas. Después, pero si hay lugares fijos que por lo general son chamameceros, o sea que no hacen otras cosas. Que son peñas de chamamé. En la carpa sé que los viernes creo que hacen, o a veces sábado también hacen algo de cosas. Sí, pero, no, cumbia esas cosas. Ah, bien. Más cumbia que... Pero después, chamamé, vas un domingo y está lleno, vas a... Cualquier día que hay chamamé está siempre lleno. Eso es lo que te sorprende de ahí. ¿Y acá cuando firmás en la región notaste que fue creciendo el público o es el mismo público siempre? Porque por ahí es... Yo esto lo he notado cuando hablo con ustedes. Por ahí hay mucha gente que ha venido de otras provincias que realmente lo siente. Porque por ahí nosotros somos un lugar donde por ahí, comparado con el de ustedes, un poco más urbano, más de campo, más tranquilo. Y tiene de todo tipo de música. Sí, ¿no? Sí. Vos sí. Te puedes encontrar cumbia, rock, folclore en todas sus vertientes. Y el chamamé como que siempre estuvo ahí a un costado. En los últimos años ha crecido, ¿viste eso? Que la mucha gente, la gente que ve, se va sumando y se ven muchos chicos. Chiquitos, jóvenes que coso que. Hay pibe con acordeón por acá que he visto que. Yo fui a una. Querían aprender. Yo fui a una invitación que se hizo en la Carpa del Encuentro la otra vez, que había unos cuantos conjuntos y. Había todos pibes menores de 15 años, con los mismos guitarreros que eran los músicos de Mario Torres. Pero y cada uno. 17 pibes subieron. Uno, por acá, todo por acá del sur. Y de toda la zona. De toda la zona. Pero si me decís que había uno malo, todo uno mejor que el otro. Uno mejor que el otro. Y por eso te digo que hay chiquitos que creo que eso.
como quien dice, es lo bueno, que no, no tenés edad para aprender, si le gusta. ¿Vos aprendiste de oído? ¿Te enseñó de oído? Lo poco que aprendí, lo aprendí así, y después dejé mucho tiempo, cuando vine acá, que no, no pasaba más nada, como quien dice, hasta que hace un tiempo atrás, Fabián, una vez, Fabián Alegre, la mujer de él es prima mía, entonces me decía, no, dice, vamos a tal lugar, vamos a este, y hasta que un día empezamos de vuelta. Y de ahí nos juntamos con el Daniel Sueldo, que nos ha dejado el amigo, y bueno, ahí anduvimos con Dani hasta que fuimos sumando más. Siempre te falta algo. Uh-huh. Y bueno. ¿Y hoy con quién andas? Y ahora tenemos de guitarrero a Cachito Sánchez, conocido acá en la zona. ¿Cachito es de acá? Es de Santa Fe, sí, pero no de acá. Después tengo un compañero de allá del Pago Nuestro. Formosa. De Formosa. Que se ha venido también para acá. Sí, ya anda criollo acá en la zona. Anda acostumbrado. Sí, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cómo se llama el amigo? Cirilo Aramayo. Él es el Él es el decidor, dice. Esa es buena. Él es el decidor, se nace, evidentemente. Yo creo que sí. Yo creo que no es algo de actuación. No es fácil porque si te equivocás, como quien dice. Sí, en el medio. Exactamente. Tenés que estar muy concentrado con lo que haces y por eso él siempre toma un traguito de algo, dice que se concentra mejor. Ah, bueno, es un tipo de concentración para tener en cuenta. Digamos, claro. Ante la duda. Él se concentra así. Ante la duda me concentro con un vasito de concentración. Y bueno, ahora tenemos el nieto que se va sumando, vamos a ver si sale algo de ahí. Lo bueno es que lo que está saliendo tiene posibilidad de escenario, digamos, porque por ahí sería complicado seguir tocando para los amigos y en el patio. No, nosotros, gracias a Dios, bueno. Te digo, tendríamos mucho más si nos dedicáramos un poquito más a eso, pero todos trabajamos, todos dependemos de, como quien dice. Sí, además, armas para tocar los fines de semana. No tenemos en qué andar, que siempre, como te dije antes, tenemos que molestar para... Por ahí. Sí, nosotros tenemos que movernos a un lado y tenemos que andar 4 o 5 días antes viendo quién nos va a llevar. Sí, además tenés por ahí Entre Ríos, Córdoba, es un lío. Sí, pero no es lindo, la verdad es que te venís. A donde va te venís, pero... Lleno. ¡Oh, es bárbaro! Es bárbaro. Lo seguimos escuchando y después hablamos del disco que grabaste. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo grabaste Menudo Tuerto? Menudo del programa, tal vez. Sí, señor. Viejo chamamé sentido, con talencia de maceta, entre viento, fuelle y tecla, a nuestro tiempo llegaste. Con tu magia alegraste generaciones enteras, la juventud chamamecera del litoral argentino. Hoy se amaca con tu ritmo y a tu fuerza se acomoda, sos el canto que enarbola nuestra gaucha tradición. Sos la dulce inspiración del Taita Coco Marola, Zapucay Franquito. Fuerza Ariel Peralta, nombre las rojas a dos hileras.
¿Y grabaste un CD? Sí, hicimos algo pelado, así medio apurado nomás, pero ya está, como quien dice, era algo. ¿Cuándo lo grabaste? Y hace... ¿año y medio? Por ahí, sí. En Utopía, sí. El amigo Sarich de Benavente. Ahí estuvimos, muy buen muchacho, sí, la sí. Verdad que... Muy profesional, además. Sí, no, aparte te tiene una paciencia que creo que es bárbaro. ¿Nunca habías grabado en entrar en un estudio a grabar? No. ¿O ni siquiera no, con alguien que te haya invitado, nada? No, la verdad que no. Y fue toda idea de nuestro amigo Daniel, lo de grabar. Él empezó con, vamos a grabar, y hasta que un día dijimos, bueno, vamos, y fuimos, y empezamos a hacerlo, y bueno, salió, como quien dice, a los ponchazos, pero salió. Sí, lo bueno es que volvés a tu power y volvés con un CD. Exactamente. Para un amigo, para alguien. No, pero vos sabés, la gente allá es algo bárbaro para ellos, porque es lo mismo padre de uno, que vos decís, que de andar en un burro allá y sin esperanza de nada, por lo menos volvés con algo. No es mucho, pero es algo que a uno lo deja bien, como quien dice. Y cuando vas para allá, te lo llevas el acordeón, porque por ahí no van los muchachos, pero te sigue para todos lados. Esa es una de las cosas que me falta, como quien dice. Hay una fiesta que se hace todos los años en el pueblo, que ya me invitaron, y junta todo el pueblo y la gente del campo, vecinos de otros pueblos, y una fiesta muy buena. Y ahí hay que tocar con Mariel. No, ya me lo han dicho unos cuantos. Dice, oh, dice, vienen tanto conjunto y vos nunca. Por eso, porque es una fiesta que, grande con muchos. Pero, números. Como quien dice, tengo que. Dependo de los muchachos que puedan y ellos también, porque si no, allá tenés que ir a, como quien dice, a tocar con otro. ¿Qué? ¿En un club? ¿Dónde lo hacen? No, en la plaza. En la plaza. La plaza. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo donde vivías? No sé bien cuánto habrá ahora, pero para la fiesta al pueblo, 7.000, 8.000 personas se juntan. Te pone muy lindo. ¿Y tenés algún desafío de tocar en algunos lugares por acá? Si yo siempre tengo ganas de que me llamen de tal lugar y no se da, porque hay algunos lugares que son muy conocidos y muy importantes. No, pero acá en la zona, o sea, ya hemos y estado con conjuntos que nunca hubiese. ¿Con quién te cruzaste y dijiste? Con todo, ya voy con todo. Lo único que como quien dice, que me faltaría. Estuve con los conjuntos grandes el mismo día todo. Y son como nosotros. ¿No? Sí, eso es bueno, habla bien de ellos también. Sí, han triunfado, exactamente, son importantes, son han gente del andan que, por toda la del que uno menos piensa, es lo más humilde que puede haber. Exactamente, así que. ¿Y uno pide data ahí, pide algún datito de cómo poner los dedos? Es que, no, es porque. Para conversar. Como quien dice. Uno siempre quiere tener un acordeón mejor, y uno como que mira para, pero claro, nunca podés comparar con un conjunto que está armado, que tiene todo, que hay mucha diferencia hoy entre los conjuntos muy buenos en cuanto a la calidad de los instrumentos que tienen con el que siempre anda empezando, porque yo no sé si lo significan tanto. Digo, diferencia, la guitarra puede ser una muy buena guitarra, y el acordeón. Lo que no te deja caer, como quien dice, es la gente. Porque la otra vez hablábamos con un músico de los mejores y me decía él, dice, pero dice, fíjate vos el conjunto que tenemos nosotros, sin desmerecer lo otro. Dice, bailan más con ellos que con nosotros. La gente es lo que no te deja caer, porque es feo si vos subís a un escenario y la gente te mira, no está, baila, está, o está tocando un conjunto bueno y subís vos y es como que bailan para aquel y para vos no. Uh-huh. En cambio, la gente en ese sentido no tiene problema, baila, se divierte con cualquier conjunto. ¿Y a tu nenito lo tenés? Mi nietito. ¿Lo tenés acá entre nosotros y ya tiene zapucay en la boca? No. ¿Y ese lo trae? Porque ese se crió acá. Nació acá, se crió acá. Sí. Él de que empezó a caminar ya se arrimó al acordeón. Porque... Claro, porque vos allá lo mamaste siendo pibe, pero él hay que transmitírselo. No, pero le gusta. Hay chicos que miran un rato, más que nada por curiosidad, pero él no, él le gusta. Sí, yo lo veía con la guitarrita. Él, no, sí, ese ya lo agarra. Ya. ¿Lo agarra el acordeón? Sí, nada más que es pesado para él. Sí, pero le tiene ganas. Sí, bueno. Yo creo que... No creo equivocarme, pero. Y para cuando, cuando tocás en el patio de tu casa, ¿te remonta ya a tu infancia, a tu niñez? ¿Cómo? Siempre viene, o sea, en mi casa, más
vivimos, como quien dice, gracias a Dios, comiendo asado y siempre es raro que un domingo no te caiga nadie y siempre va, que cae, escuchamos chamamé, escuchamos folclore y ya enseguida nos ponemos a tocar. Vienen algunos, muchos conjuntos han venido a mi casa. ¿Sí? Sí, muchos conjuntos vinieron. A veces vienen a tocar acá en la zona y pasan por mi casa, hacen una joda, ellos me invitan a mí, yo voy para allá y así. No, lindo, la verdad. No, lo bueno es que, a ver, si vos saliste de allá de Formosa y de un lugar donde vos mismo decís que elegirías de vuelta para volver y no sé si pensaste que te iba a pasar esto, que ibas a tener un grupo, que iba a andar por los escenarios, porque siempre era la posibilidad de tocar para los propios. Sí, no, la verdad que... No sé si proyectaste eso. No, o sea, gustarme me gustó siempre y no soy una persona que... A mí me gusta todo lo que es chamamé maceta, así, no con tanta bulla, como se dice en criollo, pero tengo muchísimos amigos, muchísimos. El chamamé maceta es más simple, más directo. Y es lo más tradicional, y es lo como que quien le gusta, dice. Al que baile. Hay cada gusto, pibe, que, como quien dice, más de la época de ahora, que ya conocen otra cosa y está bien porque... Pero esto representa una generación. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y le suman esto de la vestimenta, que es parte también de poder estar arriba del escenario con una identidad. Sí, es lindo, la verdad que... Son detalles interesantes. Exactamente, eso. Sí. ¿Se lo han sumado apenas arrancaste o con el tiempo dijiste... No, hemos ido cambiando. Antes veníamos hasta que ahora, bueno, ya hace un tiempo andamos ya de gaucho, como quien dice. ¿Y Daniel se lo extraña? Mucho, la verdad. Porque te ayudó mucho además para... No, la verdad que un tipo muy práctico, muy... Entendía bien cómo era todo esto. Por el tema de los contactos, claro. El manejarse con la gente. Relacionarse, lo fundamental. No, era muy, muy hábil para eso. Pero lo bueno dentro de todo eso, que ha sido una pérdida, que han podido seguir igual, digamos. Se lo extraña. Sí, hasta hoy andamos, como quien dice, pero para nosotros era bárbaro porque no... De vos los que tenés acá en la región, que conocés, por ahí al Corder, ¿no ves? ¿Hay algún grupo que vos realmente se ganan el respeto tuyo porque realmente suenan muy bien? ¿Que vos puedas marcar de la región acá en el sur de Santa Fe? Y hay que los conociste en los últimos años. Hay mucho, la verdad que... ¿Acordeonista bueno que a vos te...? Sí, como te decía, así, con acordeón verdulera, hoy hay muchísimos pibes, muchísimos que... O decir, ¿cuándo voy a aprender yo lo que tocan estos chicos? Uh-huh. Porque no. Y capaz que los pibes también están dedicando más tiempo, estudian música, ya eso ya le da un y plus. Posiblemente, hoy tenés más... Un instrumento, cualquier fallita, lo llevaste, lo afinan, te lo... Te dice, no querés cambiarlo, tenés este otro mejor y acá tenés cómo hacerlo. Allá se te quebraba una voz y... ¿Y esperar a cuándo para arreglarlo? No sé, tenía que taparla con papel mojado y si sonaba, sonaba, y si sonaba mal tenía que darle igual. Si te quebraba otra ya te iba quedando... Sí, el sonido ya pierde fidelidad, sí. No suena como querés. Nadie te corrige. ¿Por qué el papel mojado? ¿Qué le hacían? Se tapa, es una chapita de coso y para que no pase cuando vos le das el viento con claro, el cuello. Un amén. Exactamente. Pero no hay nadie que te corrija, nadie que te diga está mal o tenés que hacer esto. En cambio acá tenés todo. Estás escuchando continuamente. En cualquier radio que pongas, siempre la música que querés escuchar está. Uh-huh. Allá nosotros teníamos una radio que... Una sola. No, pero aparte no la podíamos prender nosotros. La prendía mi papá de 4 a 4 y media que estaba los mensajes... que son mensajes de comunicaciones, de comunicaciones, sí, porque no había teléfono, nada. Claro. Y después de eso tenías una media hora de chamamé. Y terminaba eso y lo apagaba. El otro día. Y no vayas a tocar porque era algo como... Sagrado. Ah, no. Claro, es bueno lo que vos decís. Era medio de comunicación real entre tu tío que decía que iba a mandarte algo o que tenía que venir o cuando venía el médico a tal lugar. Una persona que tenía un accidente en el campo, o se iba uno al pueblo, avisaba a la ambulancia y ese, o cualquier camioneta de un vecino y
y le mandaba el mensaje que ya avisó, que ya iba, así se manejaba. ¿Y esa media hora era para todo eso? Para todo eso, un, sí. Un servicio de la comunidad. Para que vos te des una idea, nosotros el otro día íbamos viajando cuando falleció mi padre, íbamos viajando nosotros de acá haciendo 1.300 kilómetros, y mi hermano estaba a 20 y pico de kilómetros en el campo, y nosotros íbamos llegando al pueblo y la radio estaba pasándole el mensaje a él que venga a la brevedad. Todavía. Fíjate, sí, vos, nosotros 1.300 y sí. Él, a él le estaban avisando por la radio que se viniera. Que se viniera, para que vos te des una idea cómo es. Sí, que eso no ha cambiado tanto. No, no ha cambiado. Que venía hasta acá, no ha cambiado. Inclusive, y si tenés un teléfono, se te terminó la batería y es lo mismo que nada, porque no. Inclusive hablábamos de los animales, digo, para. Vos mostrar una foto en la esquina de tu chacra, había unos hormigueros grandes. Ah, sí, nosotros no vimos unos hormigueros más que por foto. Bueno, pero la fauna, pero también el yacaré se pone peligroso y te come los animales que tenés, o sea, es otra vida. Realmente. Yo creo que es una de las plagas más grandes, encima nace un montón cuando. Reproduce mucho. Oh, una plaga, ahí. Una plaga. Bueno, gracias por tu historia, por digamos, estar por aquí entre nosotros, trasladando lo que es la identidad de tu Formosa natal, de una música que por supuesto en el litoral es una marca registrada, pero que bueno, que también representa esa parte de Formosa y quizás muchos lo asociamos con corriente al chamamé. Así está que, cerca, sí. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que todos tengamos la oportunidad de lo poquito que uno aprendió y se difunda y por lo menos tener un buen recuerdo de haber compartido una charla o de, hay mucha gente que quizás no lo sabe y, exactamente, y bueno, hoy se está enterando. Exactamente, muchísimas gracias, nos estamos encontrando. Exactamente, señor. Te golpeó el olvido y no te pudo vencer. Así te encontró una tarde nuestras ganas de crecer. Desde entonces para siempre, siempre juntos, chamamé.